oírte la noticia. Y ese chime, chime que te envicia. La voz del pueblo que exige libertad. Es el momento, vamos por ustedes un día, vamos allá. Si tú liberas una provincia, vamos allá. Si tú liberas un aeropuerto, vamos allá. El comunismo huele a muerto y ya se va. Oye, que Cuba está en la calle y explota. Arizona se calentó. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Seguro más que seguro. La voz del pueblo, Alain Paparazzi Cubano. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Yeah, peso. Pa' que se fume la locura. En la unión está la fuerza y esto lo estamos haciendo. Y todo lo que sea chisme, noticia, yeah. Comedia. Tienes que encender los datos. Con la wifi a las 3:30. Y pa' que te atinche y no te quedes atrás. Lo que pasa en la farándula, número uno en la noticia. Y no te voy a decir más nada. Para si te ve y la farándula cubana. Y espérate, todo lo que pase en La Habana. Un papá si te ve y la farándula cubana. Tengo la última, última. Tengo la última noticia. Tengo la última, última. Aquí donde te gusta la primicia. Tengo la última, última. Échame mi amiga de La Habana. En la guerra para el single. Con la farándula cubana. Niña, te digo la verdad. Yo te soy sincero y no te miento. Tener noticias, en eso de los chismes míos fueron los primeros. Porque verdaderamente mío te dieron primicia. Son las farándulas y los reparteros. En Cali, con el paparazzi la cosa se pone buena. Yo voy a este canal y conecta la antena. Viene todo el mundo informado en la cuarentena. De Cuba pa' Miami, el programa que más suena. Sé que esto es pa' chismetazo, pa' chismecito. Que si fulano se fue en vivo y anda loquito. Te dice tantas cosas, no sé si me explico. No te lo mueves, que esto se pone rico. En Europa, en Miami, en La Habana. Y con el paparazzi te ve. La farándula cubana. Lo mismo por Rusia que por Chile, por Guyana. Con el paparazzi te ve. Y la farándula cubana. Al ángel que fuego. Al de Rafa dile que fuego. Paparazzi dile que fuego. Y con esta la pegamos de nuevo. Por eso hay 12 cafés todos los campismos. Todo el mundo preparado pa' vivir. Dile que no me entiendo todo lo que hay que conseguir. Me grabé todo lo que pasa en La Habana. Con paparazzi te ve. Y la farándula cubana. Y espérate, todo lo que pasa en La Habana. Con paparazzi te ve. Y la farándula cubana. Ya no le pauta, pauta. Así que la fama se nos suba. Todo lo que toca, lo que es. Que por Chile, por Guyana. Con el paparazzi te ve. Y la farándula cubana. La pieza, un peso. Es Cali. Dale, Mustelier. Un pirá, un pirá. Hansen, rojo. Bácale. Y la música del peso que está loco, está loco. Dicen los reyes, metiéndome con el papá con el ritmo. Y la música del peso que está loco, está loco. Paparazzi, paparazzi.
siempre haciendo todo traidismo, loco. La música empezó que está loco, está loco. Seguro más que seguro, familia. Gracias a toda la familia cubana que siempre se conecta a partir de las 8 en punto, a partir de las 8 de la noche, donde primero viste la noticia, donde primero siempre la vas a ver antes que la puedas ver en cualquier programa de televisión o en cualquier programa de las redes sociales. Somos la voz del pueblo, estamos conectados directamente con el pueblo cubano, con la juventud en Cuba, que son los que en realidad están transmitiendo y denunciando lo que está pasando ahora mismo. Te estoy invitando, si me estás viendo por todas mis páginas de Facebook, que empieces a compartir. Comparte este programa en todos los grupos de Facebook. Envíaselo a todo el mundo por Messenger, por WhatsApp, para que todo el mundo esté conectado en una misma señal. Si me estás viendo en vivo o mañana o pasado en retransmisión, búscame en mi canal de YouTube oficial, Alay Paparazzi Cubano. Suscríbete al canal, dale a la campanita, bien importante, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y el gran apoyo que siempre te voy a pedir cada vez que estés en este programa, por favor, le pido a todos los del Team Paparazzi, a todos los patriotas, que a cada ratico lo pongan en los comentarios. Déjame tu like por ahí para que YouTube no me reporte y para que les muestre este programa a más personas en Cuba y fuera de Cuba. Déjame un like, bien importante, que el programa de hoy está súper que caliente. Déjame mandar saluditos rápido a todos los que se conectan. Saludo para La Flaca, saludo para Leovani, para Bárbara Fi, saludo para Yocasta, saludo para Lachi, Marbeli, Amnie, saludito para María, el Lachi de nuevo, Yane González, mi madrina, Eva García, Flor María, Eureka. Déjame adelantarte lo que tenemos en el programa el día de hoy. Bueno, hoy estuvimos haciendo, para todos los que me siguen, para todos los que están pendientes, el día de hoy hicimos una transmisión especial sobre las 12 del día, 1 de la tarde, para responderle al programa Sin Filo. Pues nada, la noticia que estábamos hoy denunciando es que la policía había capturado, habían detenido en el día de ayer en la provincia de San José, digo, en la provincia de Mayabeque, en San José de las Lajas. Saludo para la Valserita Romántica, gracias por el apoyo. Acaban de capturar a varios de los implicados en una banda que son los que estaban, son algunos, porque son varios. De hecho, en este momento se están buscando a otras personas que están prófugas, que se dedicaban a acabar con los perros y con los gatos. Ayer en la televisión cubana se me estuvo atacando, se me estuvo difamando, y así es como yo respondo. Yo respondo con pruebas, con fotos y con videos. Aquí no mentimos, pero lo que yo te voy hoy, el día de hoy, a denunciar está mucho, pero mucho que más fuerte. Según un cubano desde Cuba, el día de hoy me envió varios videos donde al parecer él estaba huyendo, donde él estaba armado, donde según su denuncia hay una banda que son los que están vinculados o podrían ser los culpables de cientos de cubanos desaparecidos en Cuba. Era bien inexplicable de que tanta gente esté desapareciendo también en Cuba. Y según su denuncia, están terminando siendo hechos picadillos para vendérselo a la gente. Canibalismo en Cuba. Ya lo de los perros y los gatos, ya te lo estoy demostrando. Pero lo que te voy a denunciar hoy con fotos y con video, no es que te lo esté diciendo yo, está bastante delicado. No habían explicaciones realmente para cientos de personas desaparecidas, y esa pudiera ser una causa probable. Lo que está pasando en Cuba no tiene nombre. También hubo un fuerte operativo donde estuvieron decomisando varios negocios el día de hoy en Hawái Grande, en Matanza. Según la denuncia que nos llega desde allí, es que todos estos negocios pertenecen o están vinculados con el cangrejo. Saludo para Flor María, gracias por la ayuda. Entonces te voy a hablar toda la verdad. Si tú eres de Matanza, si tú eres de Cuba, si tú tienes pensado invertir tu dinero en Cuba, en hacer un negocio, lo que pasó en Hawái Grande
es una alerta. Te estoy alertando por acá. La balserita de nuevo por acá. También posiblemente el día de hoy, no, todavía no estoy seguro. Hace más de una semana pasó una desgracia en un club nocturno aquí en Miami. Ale, ponme una imagen por ahí, por favor. La imagen que ya todo el mundo había visto. Hace una semana, en un club nocturno aquí en Miami, ocurrió una desgracia. Dos fallecidos, varios heridos. Me cuesta hablar sobre este asunto, sobre este incidente, porque yo junto con mi familia logramos escapar con vida de este lugar. Hoy les voy a mostrar imágenes que hasta el día de hoy no me he atrevido a mostrarles, ni mucho menos a contarles lo que nos pasó. ¿Por qué? Porque todavía lo estoy pensando. Si tengo fuerza, porque volver a recordar ese mal momento me cuesta trabajo. No he hablado sobre ese asunto. No he hablado. Vamos a ver si hoy puedo y tengo la fuerza para poder hablar sobre ese incidente y mostrarte imágenes, momentos antes del suceso. Fuertes imágenes. Es que hablar de eso nada más que... Dale, por favor, ve preparando ya todo. Ve preparando todo ya para empezar. Vamos a ver si tengo la fuerza hoy, de verdad. Porque son recuerdos que no... Cosas que no quiero volver a recordar. Nada. Cuando quiera, Ale, cuando quiera. ¿Ok? Somos la voz del pueblo donde primero viste la noticia. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos en Cuba? Familia, La Habana se está cayendo. No solamente La Habana. Cuba entera no aguanta una mentira más. Volvió a ocurrir. Un techo le cayó encima a una pobre mujer. Hoy exactamente en la calle Reina, bien cerquitica de mi casa. Me conozco este lugar. Y la peor noticia es que creo que no sobrevivió. Por favor, te pido más que nunca que compartas el programa y que me dejes tu like por acá. Estas son las consecuencias de vivir en una dictadura. Ponme el video, Ale, por favor. La falta de humanidad, la degradación social hace que gente sin escrúpulos, gente que no siente nada, sean capaces que de una desgracia llevarse un teléfono. No sé si viste el video donde un joven de momento, al parecer el teléfono era de esa persona, de esa pobre mujer, se acerca y se roba el teléfono. Y más que un accidente, porque un accidente puede ocurrir, no sé, en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Como dice el dicho, guerra avisada no mata soldado. Más que un accidente es una denuncia. Y los únicos culpables que hoy por hoy exista un país cayéndose y la gente quedando debajo de los escombros es la dictadura. ¿Te acuerdas del Comodoro? Yo te confieso que no la recuerdo porque obviamente yo no soy de ese tiempo. Pero miren en las condiciones en las que se encuentra. Seguro que la gente de mayor edad posiblemente se recuerde de este lugar. Una de las mejores discotecas en los años 90, según me cuentan, era el Comodoro. Pero en estos precisos momentos se ha convertido en un basurero, en un lugar donde no sirve para nada, no funciona para nada, como no funciona nada en Cuba. Si este lugar estuviera bajo la gerencia y administración
de una persona particular, yo te aseguro a ti que eso no estuviera de esa manera. Y esto es en playa, en un lugar donde supuestamente tendría que ser VIP, en un lugar donde supuestamente no existen este tipo de derrumbe o de abandono. No, no, esto pasa en toda Cuba. Póngame en los comentarios si tú fuiste en algún momento de tu vida a este lugar. Los momentos de oro en los años 90 me dicen de que este era el lugar predilecto de la farándula cubana. También me cuenta de que muchas mujeres y hombres también ahí encontraron el amor o encontraron su visa y pudieron escapar de esa isla cárcel. Volviendo para La Habana Vieja, bien cerquitica también de mi casa. Yo soy del barrio Jesús María, Habana Vieja, exactamente en Monte y Ejido. Vino una persona y le dio tula a un basurero. Parece que la gente cansado, imagínate, de que esos basureros ahí días enteros, meses enteros, no los recogen. Y lo peor de todo, había un policía, según me cuenta la fuente, que se comunica con nosotros y el policía, la respuesta fue: no, a nosotros no nos interesa eso. Y te estoy diciendo de que los bomberos quedan a una cuadra de ese basurero donde se estaba produciendo un incendio. ¿Tú crees que a la policía le interesó? ¿Tú crees que a los bomberos les interesó? No les interesa nada. Mira, Monte y Ejido. Mira. Mira, Lain, eso fue que vino un loco, según me explican las personas, y le dio candela a eso ahí, y había un policía ahí, y ella le dijo, y una muchacha le dijo: oye, tú no estás mirando que ese hombre está dando candela ahí, ahí viven familia, al frente viven familia, y ahí hay gas. Y el policía dijo: no, él no se dio cuenta, y así mismo lo dejó. Dicen que ya llamaron a los bomberos ya. Esa candela, y hay cantidad de palos, es un derrumbe ahí. Palo de todo ahí, esa candela sigue caminando, porque estaba chiquita y ahora está creciendo. Y entonces ellos no están para nada. Falta que explote todo el edificio ese para ver de dónde ellos se van a meter. Esto es aquí en la esquina de Ejido y Monte. Ese edificio se llama Monte 1. ¿Lo escuchaste? La policía no está para nada. Los bomberos, imagínate que el comando 1 está ahí mismo, a una cuadra. Me estaban poniendo en los comentarios de que posiblemente la señora se salvó. Si se salvó, se salvó en tablita. Déjame los comentarios por ahí porque realmente no tengo esa información. Pero así está La Habana, con todos los basureros en las esquinas de los barrios, las casas cayéndose en pedazos. Pero también en los barrios aledaños, en los municipios, la gente está obstinada. La gente, no es que sean locos, es que la gente se está volviendo loco con la peste, con la cochinada, la rata, la cucaracha, la infección, las enfermedades. En otro lugar también sucedió lo mismo. Tula, Tulita, observa. La gente no sabe lo que están haciendo, ¿verdad? Así está la gente. Candela. Basurero. ¿Cómo? Han cogido ya. Eso porque no vienen a recoger la basura y la gente se da berro. Y le da candela a la basura. Miren esto, a ver. Pero miren todo el basurero. El basurero hasta allí no se ve porque está oscuro. Está oscuro y una finca atrás que es que va a prenderse también. Todo eso es basura, mira. Ah, y con apenso, mira, ascenderse la finca atrás, que hay casas ahí, todo eso. Esto es una esquina donde hay una manera. Y una pescadería. Y una pescadería. Qué clase locura. Exactamente. Que no recogen la basura. Candela, candela, no se ve nada. No se ve nada. Ahora está oscuro. Ahora otra vez. ¿Eh? ¿Y este barco lo inventó la Unión? Mira cómo suena eso. Y que bajaron del barco, que pintan ellos así del barco. Dando fórmulas económicas del pueblo, no entiende. Sin resultados ningún.
Exactamente. La planificación del hambre, la miseria y la monstruosidad jurídica. Matas una vaca y te echan 30 años sin beneficio. Matas a un hombre y a los 8 años estás pateando la dictadura. Así mismo es así. Sin beneficio, espacio, Andela, vale, quítame, por favor, lo que están haciendo. Ok, ve conmigo, por favor, ok. La gente ya se cansó de llamar. La gente ya se cansó de ir por los supuestos canales pertinentes donde no se va a resolver nada. Mucha gente mete tulita para ver si espantan los mosquitos, las moscas, los bichos, porque es la única manera. Imagínate meterte de 10 a 20 horas de apagón. La gente sale para la calle y dice, espérate que los mosquitos, yo entiendo que los mosquitos ahora mismo te deben estar levantando en peso y te dejan caer con estos largos apagones. Pero tranquilo, pueblo, tranquilo. Yo sé que hace calor, yo sé que están en apagón. Ya tenemos la solución, o mejor dicho, ya el PCC encontró la solución. Van a inaugurar una piscina comunitaria en el cerro. Sí, sí, como ya lo escucha, ya se están preparando las principales autoridades del partido, del PCC, del gobierno, una piscina comunitaria para todos los muchachitos que vivan en el cerro. Te voy a dar ahora mismo la dirección. Según me cuentan, la piscina le han puesto como nombre Bachecitos del Futuro, para que todos los muchachitos se sientan contentos. Ale, por favor, pónmelo con audio para que la gente pueda deleitarse de los proyectos revolucionarios. Esto se llama continuidad. Observa. Ahí está. Esa es la solución, esa es la piscina. Por si tú no eres cubano, ir a una piscina en Cuba es un lujo que muy, pero muy poca gente en Cuba se puede dar. Es prácticamente imposible. Bueno, imagínate que en las casas no hay agua. ¿Qué puede quedar? ¿Qué puede quedar para que un cubano pueda ir a una piscina? Por eso es que tú ves este tipo. Y todavía hay gente que dice, porque éramos felices en Cuba. ¿Tú le llamas felicidad a eso? Yo fui uno de los que me bañé en los charcos, ¿ok? Y me metí en los huecos y acabé en Cuba. Yo fui uno de ellos. Pero de ahí a decir de que esos muchachitos son felices, no sé. ¿Qué tipo de felicidad es esa? Felicidad la mía que cuando abro la pila hay agua, ¿ok? Felicidad la mía que puedo llevar a mi niña a cualquier piscina y se divierte, o en cualquier parque. Mira, ¿cuánta gente no se molestó cuando el otro día yo te estaba denunciando de que unos inspectores, ahí mismo en pleno Boulevard de San Rafael, Ale, ponme el video, por favor, estaban multando a una pobre mujer con 8.500 pesos porque solamente estaba recogiendo materia prima. Por recoger materia prima te multan en Cuba. Pero como los patriotas que ven este programa, como mis paparazzis están activos, yo les pedí de que por favor me revelaran la identidad de estos represores, de estas represoras que estaban intimidando a esta mujer, que la estaban reprimiendo. Pues nada, te voy a decir cuál es. Es el hombre que, todas esas son inspectoras, son unas esbirras. Y ahí vas a ver a una persona que tiene una carpeta. Mira bien la carpeta. Bueno, ese capo que tú ves ahí, bueno, el capo, pónmelo por allá, por favor. Ya tenemos la identidad. Eduardo Reyes, el jefe del Poder Popular o del Consejo, ahí mismo en el barrio Colón. Ahí está. Miren aquí su identidad. Le pido más que nunca la colaboración. Ahí está, míralo ahí. El presidente del Consejo Popular del barrio Colón. Ese es el esbirro que estaba enfrente del operativo donde estaban multando a una pobre cubana que estaba recogiendo materia prima. Cuando Cuba sea libre, estos son los rostros que tú tienes que recordarte. Si tú me estás viendo en estos momentos del barrio Colón, por favor, envíame la dirección donde vive este comunista. Envíame la dirección,
los negocios que tiene, si tiene una querida, cuál es el business, cuál es el control, cuál es la maña que él tiene ahí. Porque todo el mundo, los que trabajan ahí en el gobierno, ahí en Colón, todo el mundo está buscando billetes porque es una zona, tú sabes, una zona bastante caliente. Así que, por favor, comunícate conmigo, mándame los videos, las fotos, tu identidad la vamos a proteger. Pero necesitamos localizar a esta persona. Sí, nos urge. A ver si le enviamos un regalito, o no sé, algo, un mensajito a Eduardo Reyes, que es el jefe del consejo ahí en el barrio Colón, el que se prestó para eso. Ponme la foto de este cubano, Ale, por favor. Este cubano que tú estás viendo acá tuvo que llevar a su madre, que tenía como un problema de salud, a un hospital. Ya estando en el hospital, ¿qué fue lo que le dijo el médico? El médico le dijo: si quieres, llévate a tu mamá. No nos importa que tu mamá sea una anciana. No hay medicamento, tampoco nos interesa. El cubano le dijo, bueno, el hijo le dice, bueno, doctor, imagínate, ¿cómo me voy a llevar a mi mamá para la casa cuando no hay ambulancia? ¿Cuándo nos va a tocar la ambulancia? Le dijeron, no, no, llévatela por tu cuenta porque no hay. ¿Cómo me la voy a llevar si no puede sentarse? Yo alquilar un carro y me la llevara en un carro, pero que no se puede sentar en un carro. ¿En qué se la llevó este cubano para su casa? Porque le dieron de alta y le dijeron que no había de nada. Este cubano se tuvo que llevar a su mamá en un riquimbili. Pónmelo, Ale, por favor. Bueno, son las 5:35 de la tarde, estamos llegando ya a la casa. ¡Titu! ¡Titu! Estamos llegando aquí a la... Abajo, está abajo, abajo. A la casa. Aquí está mami ahí. Ya ustedes saben, mis hermanos y amigos, esta es la ambulancia del cubano, que tenemos que alquilar los riquimbiles para poder llevar a los enfermos al hospital y traerlos así en esta condición. Gracias a Dios porque apareció este riquimbili después de 4 días sin ambulancia en el hospital. Así estamos. Saludos a Alain. Saludos. Mira, quiero decirte que hace hoy 9 de abril, hace 14 días ya, de que mi mamá, mi viejita de 80 años, se fracturó la cadera por la falta de corriente. Se cayó y se fracturó la cadera, la cual esperamos que nos enviaran para Camagüey con todas las cosas recogidas al otro día. Y cuando llamo al médico a la 1:00 de la tarde, me dice que malas noticias, que no había ambulancia y que había llamado allá a Camagüey y que no había pasadores ni nada para operarla, y por la edad, ya para qué. De ahí, bueno, le pusieron, la traumatóloga de allá del hospital le puso un yesito ahí, como dice, un zapato. Y ya al cabo del sábado, a hacer los 12 días, al parecer la caca no era como un posible, ¿cómo se dice? Un sangramiento digestivo, la cual se mandó para acá, para Nuevita. Gracias a Dios no tiene sangramiento hasta ahora. Ya la vio el ortopédico y determinó las cosas que tenía que hacerse en su casa, porque tampoco se puede operar, porque no hay de nada tampoco, ni en Nuevita ni en Camagüey. Y de allá estamos de alta, y aquí en Nuevita, en el hospital, no hay ambulancia. La ambulancia que hay son de Camagüey para casos de ir a buscar, pero casos de para retorno así. No, yo ayer fui a ver a la directora, quejarme sobre que yo en primera no tenía el dinero para alquilar un carro. Y en la condición que está ella, no puede ir sentada. Ella entendió todas las cosas y dijo que iba a hacer la gestión a ver si un día aparecía una ambulancia. Si un día aparecía, iban a tener en cuenta en eso. Ya hoy es 14, dale, día 14 que está... Y Raúl, viajando en helicóptero. Canel fue de La Habana a Guantánamo en su jet privado.
Y Marrero, borracho como una uva, con dinero y sin dinero, yo sigo siendo el rey. Y a la pobre madre de este cubano le dijeron, no la podemos atender, no hay nada para ella, no es prioridad. Ya como diciendo, ya, si ya tiene no sé cuántos años, ya vivió lo que tenía que vivir. Y ambulancia, no hay para ella. ¿Cómo es posible de que en un país no haya transporte? Fácil. Porque el bloqueo lo tienen ellos mismos. Mira, te voy a mostrar un cementerio de guagua. Sí, sí, sí. No es un paradero. Es un cementerio de guagua donde hay muchas guaguas que se están echando a perder, que están podridas. ¿Por qué? Porque están falta de gomas. No hay goma. Y miren cómo se echan a perder las guaguas aquí. Mira. Ah, como está aquí el transporte en Cuba, mira. Todas las guaguas esas, todas que están ahí, todas están sin goma. Todas. Mira, ¿cuántas guaguas hay ahí? Todas esas guaguas están sin goma. Y eso es lo que alcanza a ver mi teléfono, porque realmente hay más guaguas ahí, pero todas esas guaguas que tú ves ahí, que hay una, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 12 guaguas ahí sin goma. Eso es el transporte que hay aquí en Cuba y eso. Hago. ¿Viste los carros que pasaron? Los almendrones, los jeeps, eso de los años 50. Eso es lo que hay en Cuba. Si no fuera porque la gente estuviera remendando esos almendrones, no hubiera transporte en Cuba. ¿Y por qué no hay transporte? Porque a la dictadura no les conviene que ustedes se estén transportando. A ellos les gusta verte así, pasando trabajo, fajándote ahí en la guagua. En Cuba se están vendiendo carros en estos momentos. ¿Por qué no le venden esas guaguas a los particulares, por ejemplo? Hay particulares que tienen camiones del año de la corneta. ¿Por qué no le venden una guagua? Una guagua de esas al momento, en menos de un mes, ya la tienen reparada y tirando pasaje en Cuba, normal. ¿Por qué? Porque no quieren soltar la rienda. ¿Por qué? Porque te quieren ver así, pasando trabajo, necesidades, apretado en la guagua. Por eso es que no hay transporte en Cuba. Pero tranquilo, porque ya varios jóvenes fueron reclutados en la provincia de Santiago de Cuba, porque bueno, no hay transporte, pero tranquilo, ya la comida sí la van a garantizar. Porque como ellos son un pueblo aguerrido y revolucionario, no hay transporte, pero comida sí la van a garantizar. Escucha cuál es la nueva alternativa, cómo jóvenes cubanos ya están siendo preparados para que haya comida. Observa, Santiago de Cuba, la ridiculez aquí, mira. El esfuerzo se multiplica entre los jóvenes. Ellos forman parte del Grupo de Desarrollo de la Industria Alimentaria en Santiago de Cuba, dirigido a aumentar los indicadores productivos y el número de ofertas a la población. Nuestro Grupo de Desarrollo cuenta con alrededor de 29 jóvenes que comprenden desde la edad de 23 años hasta aproximadamente 37, 38 años. Y nosotros nos vinculamos aquí, en este polígono, nos vinculamos dos veces por semana. Hacemos cambio de labor y nos insertamos aquí para realizar las distintas producciones que se elaboran en este polígono. Estamos insertando que se vinculen hoy en las principales producciones alternativas, no hoy, que nosotros hemos identificado en la empresa, en los procesos productivos, en la vinculación a todas las tareas de la empresa que tienen que ver con la materia prima que adquirimos, con los movimientos del foro. Estos trabajadores guían hoy un proceso de transformación que les permite prepararse para asumir nuevas responsabilidades cuando sea necesario. Muchas transformaciones, muchos proyectos vienen para la provincia de Santiago de Cuba y para toda Cuba. Ya el relevo está garantizado. Pan de yuca, según estoy viendo ahí. Esto es una super fábrica y hornos, bueno, los hornos de, tú sabes, con leña. Desde cuando se inventaron los hornos, todavía están con esa tecnología. Y ellos son tan cariduros de decirle de que esto es un avance. Cuando esta gente están dando casabe y todo esto, tampoco llega a la población. Porque todo esto es un paripé, todo esto es para la televisión, todo esto es asqueroso.
Pero todo esto es mentira. Todo esto es hacer un reportaje para seguir dándote la esperanza de que en algún momento de tu vida te va a llevar, te van a llevar algo. No, pero tranquilo, tranquilo. Es que yo soy... yo siempre soy mal pensado. Imagínate. Yo siempre dándote noticias malas. Ya llegó la papa. Sí, sí, sí. Ya llegó la papa. Le van a vender a la gente por persona 3 libras de papa. Es decir, 3 papas. 3 libritas de papa y se ha formado una molotera. Se ha formado una tumultuaria por 3 míseras papas. Escucha. En Santiago. Wow, 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 wow. Los agros vacíos, la gente haciendo cola bajo el sol, toda esa gente que está ahí no ha desayunado, y como la venta de papa es regulada, lo que te toca son 3 míseras papas. Vaya, si la coges chiquitica puede ser de que te toquen 5. Si te tocan 3 papas grandes, ya, eso es lo que te toca. Vete para tu casa hasta el próximo envío, el año 2025. Pero nada, sale Canel en la televisión y te dice: somos continuidad, seguimos resistiendo creativamente, sigan teniendo fe, sigan teniendo esperanza, que en algún momento esa esperanza, bueno, la esperanza era verde y un chivo se la comió. Bueno, asimismo le dijeron a los albergados, valga la redundancia, del albergue La Esperanza en Boyeros, que le dieron la esperanza de que supuestamente le iban a llevar un motor para que todas las familias que viven allí albergadas, que me cuentan que son casi 100 familias albergadas en ese lugar, en La Esperanza, y hace, ya van 2 años que están sin agua. Imagínate, 2 años sin agua y todavía, bueno, ya ellos perdieron la esperanza, la fe y lo perdieron todo. Escucho. Llevamos hoy más de 2 años sin agua. Más. Sin agua. Cargando cubeta, tenemos el tanque, tenemos cinterna, pero no tenemos motor. Teníamos un motor, nos lo robaron. Pues entre todos los vecinos pusimos dinero, compramos otro motor. No se sabe qué pasó con el motor, no se sabe qué pasó con el dinero. Nos dijeron que hacía falta una cadena y asegurar la casita del motor. Nosotros aseguramos la casita, nosotros aseguramos todo, compramos la cadena, compramos el candado y nunca se sabe qué pasó con el motor ni con el dinero. Vino aquí el delegado, vino el jefe del delegado, vinieron varias autoridades, nos dijeron que nos iban a dar solución a nuestro problema y lo que hicieron fue traernos 2 pipas de agua. Eso es una falta de respeto de entrada y aquí esto es una comunidad de tránsito, nosotros somos albergados, muchos llevamos más de 20 años aquí. Hay niños chiquitos, hay problemas, hay situaciones y el agua es un bien escaso para este pueblo de aquí de La Esperanza. Así que nosotros necesitamos una respuesta rápida porque ya basta ya de mentiras, ya basta de muela y de peloteo para aquí y para allá. Nosotros hemos planteado este problema 20.000 veces y lo único que saben hacer es, no, pero eso no es cuando estaba yo, no. Nosotros no sabemos ya a dónde tenemos que ir. Y ya tenemos que hacer esto público porque ya estamos cansados ya de la misma muela de todos los días. Buenas noches, mire, yo también quiero decir que yo, mi esposa está embarazada, tiene 7 meses de embarazo y yo llevo 2 años cargando agua a cubeta, casi a 1 cuadra de donde yo vivo. Y mi esposa ahora pare en julio y imagínense ustedes, yo, dime tú que mi esposa pare y tiene que estar cargando agua, es reventarse. Entonces yo le pido de favor, con humanidad, con respeto hacia ustedes, que por favor tengan una respuesta positiva para nosotros, porque nosotros lo que necesitamos es el agua. Necesitamos el agua porque nos hace falta el agua. El agua es todo en una casa, por favor. Es lo único que necesitamos.
tener nuestra agua. Buenas noches, hermano. Es inconcebible que una comunidad de tránsito que lleva dos años sin agua. Para que entiendan, ellos están parados encima de la cisterna. Aparte de tener una cisterna, hay un tanque elevado que reparte el agua para toda la comunidad. Bueno, por falta de un motor, no tienen agua hace más de 2 años. Yo les voy a dar un consejito a todos los que viven en el albergue La Esperanza. Primeramente, no tengan más esperanza ni fe, que no le van a resolver el problema. La gente está suplicando, implorando, por favor, ayúdennos. Esto no es así, pero el problema es que no tenemos agua. Sencillito. Todos ustedes, los del albergue, todos ustedes, sin decir que si Díaz Canel sin casa, simplemente van para esa misma cisterna, van con sus celulares. Miren cómo al momento se le va a resolver el problema. ¿Ok? Empiezan a transmitir en vivo, empiezan a filmar video. Me envían esa aglomeración de personas solamente diciendo: queremos agua, queremos agua, queremos agua ahora. Porque al momento te van a enviar a los dirigentes. No, tranquilo, lo vamos a resolver. Tú verás que después. Olvídate de esa gente. Que entonces, eso es mentira. El que te va a ayudar, te ayuda ahora, en el momento. Les dice a ustedes: móntense en el camión o móntate en mi carro y vamos a buscar un motor y lo vamos a poner ahora. Si le creen la muelita que después, la semana que viene, tú verás que tal vez quizá se van a tardar 2 años más y se van a acordar de mí. Simple, queremos agua. Vayan, todo el mundo, todos los que están afectados, vayan para allí, hagan los videos, sencillito, facilito, y van a resolver su problema. Mira, hablando de buenas noticias, épico. Esto es épico, esto es histórico. El día de hoy, el presidente de Argentina, Javier Milei, estuvo conociendo a Elon Musk. Así que me sentí bien feliz, estoy complacido porque la derecha, porque los verdaderos patriotas, los que sí queremos al pueblo, a nuestros pueblos, a nuestra gente, nos estamos uniendo más que nunca. La izquierda en estos momentos debe estar, tú sabes, con miedo, con terror, pánico. El otro día vimos a Milei con Trump, después los estamos viendo aquí con Elon Musk, imagínate. Nada, son las buenas noticias porque ya nos estamos alineando. Este es el año de la libertad, familia. Este 2024 promete. Así que nada, yo calentando motores porque en cualquier momento sucede lo que tanto queremos. Mira, hablándote de buenas noticias, ¿tú te recuerdas de esta madre? Pónmela por ahí, Ale, por favor. ¿Te recuerdas de esta madre? Una madre que vive en Matanza. Ella se contactó con nosotros y nos dijo: Alay, mi único sueño es poderle cumplir un sueño a mi hija y es tirarle la foto de los 15. Ella no tenía cómo hacerlo. Nosotros visibilizamos la historia de esta joven madre. La historia se hizo viral y hasta el sol de hoy hemos sabido de que muchos cubanos de buen corazón se han comunicado con ella, la han estado ayudando desde el día. Aparte de también la ayuda que recogimos acá, el dinero que recogimos, que se lo enviamos a ella. Le quiero agradecer, le quiero enviar, aparte de mi agradecimiento, a todos ustedes que son los que hacen posible de que le podamos cumplir los sueños, de que podamos ayudar a los cubanos más necesitados allá en Cuba. Aparte de mí, ella se comunicó conmigo y me dice: Alay, agradécele a todos esos cubanos buenos, gente de buen corazón. Si no te recuerdas, ella vivía en una casita de madera, está soltera, solamente ella con su hija y no tenía ni para la foto de los 15. Familia, una vez más, lo volvemos a hacer. Le quiero agradecer a todos ustedes porque ustedes no son seguidores, ustedes son mi familia y entre todos somos la familia de todos esos cubanos que siempre, cada vez que necesitan de nosotros, ahí estamos para cumplirle. Nada, felicidades para el Team Paparazzi. Felicidades de verdad para ese Team Paparazzi que siempre apoya. Un mensajito para este angelito: haz bien sin mirar a quién. Conviértete, o bueno, yo no voy a decir que tú eres una persona mala,
Pero bueno, eres una niñita todavía, eres una joven adolescente. Sigue caminando para adelante, sigue deseándole el bien a todos, aunque te deseen el mal, y sea una persona de bien. Ten fe, ten esperanza, rézale a Dios, que siempre al final del túnel hay una luz. Y en esa situación que tú estás viviendo, puede ser de que eso sea transitorio, puede ser de que mañana la vida te sonría y puede ser de que seas una mujer feliz y exitosa. Así que nada, tranquila, que de todo se sale. Yo vivía en una barbacoa en La Habana Vieja, una casa cayéndose, y la gente nunca me dejó morir, como decimos nosotros. Mucha gente me ayudó y hoy por hoy estoy donde estoy gracias a esos que me ayudaron. Una vez más queda demostrado que la gente buena sí nos podemos ayudar. Déjame adelantarte. Ok, perfecto. Déjame adelantarte. El día de ayer, en la televisión cubana, a mí se me atacó. Se me difamó. Se dijo que la denuncia del picadillo de perro y de gato era mentira. Y resulta ser que mientras ellos me estaban atacando en televisión nacional, al mismo tiempo estaba ocurriendo este operativo donde capturaron a parte de una banda que se dedicaba a cazar perros y gatos para vender la carne o para hacer picadillo. Lo más bonito que tiene la vida es que hay un día tras de otro. Pero lo que te voy a contar el día de hoy es bastante delicado. Se contacta una persona conmigo desde Cuba que estaba huyendo o que iba en rescate de su familia, porque según su denuncia hay una banda que es la encargada de tantas desapariciones, de cientos de cubanos desaparecidos, y que al parecer esos cubanos desaparecidos han terminado hechos picadillo o carne por ahí, o vendiendo esa carne por ahí. Estamos a las puertas del canibalismo. Cualquier cosa puede pasar. Te voy a poner el video de la persecución y cómo se estaban armando para protegerse esos cubanos el día de hoy. A mí me gusta hablar con prueba, me gusta hablar con fotos y con video, y hoy te los voy a mostrar. También te voy a mostrar un fuerte operativo que hubo también allá en Cuba. Varios negocios el día de hoy fueron decomisados. Fuerte despliegue militar. Tengo los videos. Cómo cargaron todo. Cómo se lo llevaron todo. Y lo más interesante, estas MIPIMES están relacionadas con el cangrejo, el nieto preferido de Raúl Castro. Toda esa información hoy te la voy a poner por acá. También, el día de hoy, si tengo fuerza, te voy a hablar de cómo yo y mi familia escapamos con vida de una desgracia que pasó hace ya una semana en un club nocturno aquí en Miami, en una discoteca aquí en Miami, donde fallecieron dos personas, varios heridos, y yo me encontraba allí y pudimos escaparnos. No había tenido la fuerza, de hecho todavía estoy pensando si hablo o no. Te voy a poner imágenes inéditas que nadie ha visto. Déjame un like, bien importante. Déjame un like. No les garantizo nada. Ojo, no les garantizo nada. Si me siento con fuerza, hablo sobre el asunto. Déjame un like y comparte el programa. Muy importante que estamos bajo ataque. Antes de hablarte sobre todo esto, la mejor clínica dental. Díganme si llamaron por ahí. Díganme si llamaron al doctor René Cabrera. Si llamaron a la clínica RC Dental Clinic. Si quieres hacerte un diseño de sonrisa, un puente fijo, una corona, un empaste, si eso te está doliendo mal, llama al doctor René Cabrera. 305-596-0322. El doctor René Cabrera, que es graduado de la mejor universidad de los Estados Unidos y del mundo. Están trabajando con la mejor tecnología en la rama dental. Tienen varios planes de financiamiento y lo vas a poder pagar de poquito en poquito. Ponme por ahí también, Ale, por favor, porque si te quieres hacer algunos arreglos estéticos, las líneas de expresión, las patas de gallina, las rayitas en la frente, hacerte los labios naturales, todo eso, el paquete completo, vas a salir rejuvenecido o rejuvenecida
de este lugar, la clínica del doctor René Cabrera. Ponme el número en pantalla de nuevo, Ale. Dígame si llamaron, si no vieron el programa de ayer, te recomiendo de que veas el programa de ayer donde entrevistamos por primera vez a René y le estuvo dando un regalito a todos los que me ven todos los días a diario. Así que si no viste el programa, cuando se acabe este, búscalo y llámalo de mi parte, que vas a tener un beneficio que no te da ningún dentista, ni en Miami, ni en la Florida, ni en los Estados Unidos. Así que ya tú sabes. Ok. Tengo una información bien delicada. Es tan delicada que todavía no sé cómo decírtela, porque realmente está bastante fuerte. El día de ayer, casualmente, la dictadura cubana me estaba denunciando, estaba tratando de desacreditarme, donde según ellos era mentira lo que estábamos diciendo sobre la denuncia de la fábrica clandestina, donde existía una red que se dedicaba a cazar perros y gatos que terminaban hechos picadillos. Pues nada, después de ese ataque, casualmente en ese mismo tiempo en la provincia de Mayabeque se estaba efectuando un fuerte operativo en contra de varios que pertenecen a esa red que se dedicaban a capturar perros y gatos. Pues nada, a mí me gusta hablar con prueba, pero lo que te voy a decir ahora es mucho más grave de lo que ya estamos viendo con esta cacería de animales. Se contactan conmigo desde Cuba. Una persona se contacta conmigo en plena persecución. De hecho, estaba armada. Y según la denuncia de esta persona, te voy a mostrar el video, lo que pasó. Me dice de que estaba huyendo y que iba en camino hacia su casa porque se había enterado de que una banda que al parecer supuestamente se está adjudicando las cientos de desapariciones que hemos visto desde un tiempo para acá, donde esas personas terminan, al parecer, hechas picadillo o en la tarima de cualquier carnicería. Sí, como lo acabas de escuchar, al parecer se está en estos momentos viviendo una época de canibalismo en Cuba, según la denuncia que me acaban de enviar de Cuba. Era algo bien sospechoso que yo me sospechaba porque yo decía, ¿dónde terminan tanta gente desaparecida en Cuba? Era la pregunta que yo me hacía. Ale, antes que me pongas el escrito, por favor, ponme las fotos de las personas que ayer estuvieron capturando, que son parte de esta red. Te voy a poner algunas fotos actualizadas el día de hoy. Esto pasó en Mayabeque, donde varias personas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Llamaron a la policía y capturaron a varias personas. Todavía hay gente prófuga. Te voy a poner un pequeño video. Si no has visto la noticia completa hoy, yo hice una transmisión especial en este mismo canal. Búscalo. Fue la transmisión que hice detrás, donde te puse toda la noticia. Te voy a poner un pedacito de lo que pasó ayer cuando la dictadura me estaba atacando y me estaba diciendo a mí que era mentira. Escucho. Perros que se han perdido aquí en San José, que yo no le puedo decir a ustedes la cantidad de animales que hay desaparecido aquí en San José de las Lajas, que todo el mundo vive reportándome esos animales. Todos esos perros, esa gente los mataron y los vendieron como carnero, como picadillo. Esto no es una mentira, ni es algo que yo estoy inventando. Tengan mucho cuidado con las cosas que compran de comida para sus hijos, para que lo sepan. Vuelvo y repito, yo envié una alerta el día de hoy para que no compren carne de dudosa procedencia. Puede ser carne animal, pero también puede ser carne humana. Está fuerte y delicada esta información. Déjame leer la información actualizada, dale, por favor. Ponla, ok, ponla para que la gente la pueda ver. Esta es la información actualizada sobre el caso de lo que estuvo pasando en Mayabeque. Y lo peor no es que solamente ha pasado en Mayabeque, sino en muchos lugares en Cuba. Eso está pasando ahora mismo en toda Cuba. Ale, no lo voy a leer, por favor, ¿ok? Para que la gente lo pueda leer. Vamos a escuchar algunas de las difamaciones que se me estaban enviando el día de ayer por parte del programa Sin Filo. Ale, ponme las fotos de nuevo, por favor. Esa es la foto de que compraban.
Ok, ponme la foto. Estos son los que se dedicaban a comprar. Bueno, las víctimas. Ok, escucha, por favor, Ale. Estas son personas que fueron víctimas de la venta de esos animales. Hoy fueron para la estación y estuvieron protestando y estuvieron reclamando. Se les ocultó el rostro para entonces cuidar a las personas. Hay mucha gente que está denunciando. Hay gente que está hospitalizada. Y la única información que hay hasta ahora está saliendo de los medios independientes porque ellos no han dicho nada. Ponme por ahí a Sin Filo, porque Sin Filo, una vez más, trata de ocultar la gravedad del asunto. Lo que está pasando en Cuba son momentos bastante oscuros, bastante grises, donde la gente se está comiendo entre sí. Y no es que lo diga yo, ustedes mismos lo confirmaron hace unos meses atrás, cuando se reportó y se denunció de que de un hospital, de una morgue, estaban sacando órganos. Y ustedes lo confirmaron. Órganos que se vendieron en la calle. ¿Cómo terminaron? No sabemos. Si en picadillo o haciéndolo pasar por otra parte del cuerpo de un animal. Escucha parte de las difamaciones. Escucha. Utilizan como material propagandístico. Que solo gente muy ingenua o prejuiciada podría creerse. Todos los mensajes que me han enviado es con respecto a una fábrica clandestina que cogieron en La Guinera, exactamente allá en La Habana. Ya es una mentira generalizada en la escuela, repite. Pero lo peor no es que la fábrica era una fábrica clandestina de picadillo, no, al contrario, lo peor es que la materia prima que estaban utilizando para realizar, insensible e ignorante, este dichoso picadillo, era nada más y nada menos que carne de perro y carne de gato. En Cuba se está vendiendo en estos momentos aceite de muertos. De muertos, la gente que mueren, les traen aceite y se lo están vendiendo a la población. ¡Mentira! En estos momentos me están informando desde Cuba que está sucediendo el mayor explote en la Policía Nacional. Eso es lo que me esperaba. Les demostré ya con pruebas lo del picadillo. Me gusta hablar con pruebas. Tiempo atrás le demostré lo del aceite, lo de la grasa. Tiempo más atrás le demostré lo de los órganos, que ustedes mismos tuvieron que salir a confirmar esa denuncia que hicimos en este programa. Pues nada, la denuncia que hicimos en este programa, la del picadillo, también espero. Porque esto pasó ayer, al mismo tiempo que ustedes me estaban atacando en la televisión cubana. No te pongo la foto de la java, de la carne que estaban vendiendo, porque realmente es bien grotesca. Pero lo que te voy a contar ahora es bastante fuerte. De hecho, yo todavía estoy pensando la dimensión que esto puede escalar. Porque si esto se puede confirmar, si me siguen enviando imágenes, bueno, te contaré por arribita lo que te voy a poner. Desde hace un tiempo atrás hemos visto cómo existen cientos de gente desaparecida en Cuba, que inexplicablemente la policía no ha dado resultado y no han dado ninguna noticia que lleve a encontrar a esas personas. Hay una muchachita adolescente que lleva creo que 2 o 3 años desaparecida. Hay una muchachita en el cerro que los hermanos la han estado buscando hace más de 3 meses o 4 meses. Vamos a escuchar cómo un hombre el día de hoy se contacta conmigo y me dice: Alay, estamos huyendo. Hay una banda que se está dedicando a desaparecer personas donde terminan hechos picadillos o en la tarima de cualquier agro y hacen pasar la carne como carne de puerco, como carne de res o como carne de conejo. Familia, esto se llama canibalismo. Yo no lo confirmo, pero me están por enviar más imágenes. Pero tampoco lo dudo, ¿ok? Porque ¿qué explicación hay a tanta gente desaparecida? Escucha. Oye, te estaba diciendo que aquí están matando gente, pero para venderlo como picadillo. Una gente de una tropa ganando una...
Te pido más que nunca, porque yo estoy seguro de que ellos van a tratar de tumbarme este programa. Si me estás viendo en vivo o en retransmisión, déjame un like y déjame en los comentarios. ¿Tú crees que ya eso esté pasando o empezó a pasar o está pasando desde hace rato, lo que no lo sabíamos? Déjame un like y comparte esta denuncia, porque esto sí está fuerte. Escucha. Una guagua y un ton de esas, que son de La Habana y lo venden con picadillo eso. Unos videos que tú has visto ahí. Están acabando con las personas, aquí están matando gente. Nosotros vamos bajando para la casa, porque ya están ahí esperando por nosotros para matarnos también. Mira, ahí van mis hermanos y adelante. Y mi hijo. Pero no hay que esperar. Yo me mitico, mira, me la voy a tirar. Porque no voy a sufrir. No voy a sufrir esa vida. No es fácil lo que estamos viviendo aquí. Yo sé que hay muchos policías buenos que estaban ayudándome. Estoy en espera de que me envíen más pruebas. A mí me gusta hablar con fotos, con videos. Le dije de que me enviara. Estas imágenes fueron enviadas minutos antes de empezar este programa. Posiblemente en el próximo programa te muestre más pruebas. Pero te digo algo, no dudo realmente de que ya eso esté pasando. No de ahora, desde hace rato. Te voy a poner otro video de otro cubano que dice de que los gatos están en peligro de extinción. Y bueno, y él terminó comiéndose la libreta. Una libreta de abastecimiento que no abastece nada. Al contrario, la libreta de desabastecimiento. Escucha. ¡Qué vuelta, familia! Aquí estoy de vuelta. ¡Qué vuelta a la vuelta! Y mira con lo que estoy de vuelta. Con lo que le metieron al tubito del cocinerito para adentro. Míralo aquí, mira que pronto no va a existir. Pronto va a estar en peligro de extinción. Y dentro de un año, dos años, este va a ser un plato predilecto en todas las casas de Cuba. Míralo bien, que dentro de poco ya no van a existir. Y va a haber uno, va a ser difícil, difícil de ver. Mira, este es la libreta para los alimentos, pero como con esto no se puede conseguir alimentos, porque con esto es imposible buscar alimentos. Y yo tengo hambre, y como yo tengo hambre, yo me la voy a comer a ella, mira. Te puede parecer un chiste, pero la realidad de lo que está pasando en Cuba supera la ficción. Mira, por si tú no eres cubano, a lo mejor tú no entiendes la gravedad del asunto. Bueno, quiero contarte que el día de hoy llegó un cubano aquí a los Estados Unidos. La familia lo reclamó. ¿Y tú sabes cuál fue el deseo de él cuando él llegara aquí a los Estados Unidos? Que lo recibieran con pan. Sí. Ese era el sueño de él. Y ahí lo recibieron en el aeropuerto con pan cubano. Ni pan hay en Cuba. Con esta imagen ya tú puedes ir entendiendo de cómo está la cosa en Cuba. No hay pan. Este fue el deseo de él y se lo cumplieron esos cubanos. Dime algo. ¿Qué tú crees de todo esto? Déjame en los comentarios. ¿Qué tú crees de toda esta situación? Si tú crees sí o no que ya estamos a punto o ya en el canibalismo. Nada, cualquier cosa puedo creer. Cualquier cosa. Poquito a poquito nos vamos a ir enterando de todo lo que pasa. Déjame tu like y comparte esta denuncia para que después nos digan de que nosotros por acá no hablamos con pruebas. Yo hablo con pruebas. Y dice... Al principio todo el mundo siempre duda. Sí, 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 sí. Tú sabes que yo leí un comentario y alguien me puso... Ayer te desmintieron en el programa con Filo. ¿Cómo me van a desmentir si no mostraron ninguna prueba? Nada.
¿Tú le vas a creer a la gente que te dice de que la educación es gratis, de que la salud es gratis, de que hay comida, de que los cubanos no van a quedar desamparados, de que tú verás que se va a solucionar la situación en Cuba? ¿Le vas a creer a ellos? ¿Serio? Pero bueno, como a mí me gusta hablar con prueba, y como lo mejor que tiene la vida es un día tras de otro, mira lo que estaba pasando. No empatan una, no empatan, no dicen una que valga la pena. Para desmentirme a mí tienen que hablar con prueba. Y ustedes no la tienen. No son creíbles. Ok, vamos allá. Vamos allá. Me informan de un fuerte operativo en Hawái Grande, Matanza. Me dicen de que varios negocios particulares, varias MIPYMES fueron decomisadas. Me dicen de que algunas de esas MIPYMES, de esos negocios, estaban vinculados directamente con el cangrejo. ¿Quién es el cangrejo? El nieto predilecto de Raúl Castro. Me dicen de que todos estos negocios que estaban descomercializados, negocios que estaban derrumbados, fueron reparados por unos particulares que se hacen llamar los tres hermanos Tavares. Bueno, esos tres hermanos Tavares le dieron la oportunidad a un pueblo entero de volver a fiestar. Repararon varios negocios, varios restaurantes, el rumbo de Hawái Grande. También lo de Hawái Grande me dicen de que esto ya ocurrió hace un tiempo atrás, donde otro cubano pensó de que podía hacer negocio y al final perdió todo su dinero porque le quitaron todo. Creo que el lugar se llamaba El Olímpico, algo así. Pónganme los comentarios por ahí para que me puedan confirmar el nombre del lugar. Pues nada, supuestamente todo este operativo que se formó el día de hoy era en búsqueda supuestamente de sustancias prohibidas, que supuestamente había lavado de dinero, desvíos de activos, que si droga, que si el cangrejo. Yo te voy a decir exactamente qué fue lo que pasó en ese lugar. Vamos a ver, porque tenemos imágenes en exclusiva de cómo fue el operativo, de cómo llegaron los camiones, cómo esa gente en este momento dicen supuestamente que están detenidas en Cien y Aldabó, y cómo llegaron los camiones y cargaron con todo. Observa. Gordo, pero no encontraron algo que están decomisando. Entonces, ¿por qué fin que están decomisando? Se venga, Cere. No, dice que la casa de Torrín se la decomisaron, no sé qué, no sé qué más. Esto es un descaro, compadre. Se había encontrado nada. Ahí lo escuché. Eso es abusivo. Ahí una pila de trabajadores se quedan sin trabajo y sin nada. Una serie. No dejan vivir a nadie. Me dicen que se llamaban los tres hermanos Tavares. Me dicen que eran de Torriente. Le permitieron, le dieron luz verde. Y vino un convoy, un fuerte despliegue militar. Me dicen de que toda esa gente que estaba allí vino de La Habana. Y que supuestamente estaban buscando droga. Que todo eso es mentira. Yo te voy a decir exactamente qué fue lo que pasó. Pero estas son las consecuencias. Cuando tú haces un negocio con esos delincuentes, terminan quitándotelo todo. Te dicen, arregla, arregla. Y después te lo quitan todo. Te voy a dar la información ahora. Pero antes de ponerte la información, ya fueron revelados los rostros de los supuestos militares que perdieron la vida ayer, sospechosamente, en la explosión y en la caída de ese helicóptero.
Te digo supuestamente, déjame leerte la información, pero te digo supuestamente porque hasta ahora no está esclarecido exactamente qué fue lo que ocurrió. Porque la noticia preliminar, la que había salido desde el principio, eran que habían 5 personas. Es decir, 5 militares o 3 militares y 2 personas que eran civil o boinas negras o boinas rojas. Después la prensa de desinformación dijo que solamente eran 3 personas. Pero sacando el cálculo a 10 metros de altura, el helicóptero no es para que explotara y no es para que esa gente estuvieran totalmente pulverizadas. Porque hoy, según algunos vecinos allegados a la familia, lo que le entregaron fueron cenizas. No habían restos, eran cenizas. Y hay gente que se estaba preguntando, ¿y cómo ellos sabían o cómo los familiares pueden saber de que dentro de esa caja estaban sus familiares? Hay algo bien extraño realmente. Esto me parece un autoatentado. Hay algo que todavía no encaja en esta historia. Y según el audio que yo te puse ayer, Raúl estuvo en ese helicóptero y que milagrosamente, por arte de magia, se bajó minutos antes en una parada VIP que hizo. ¿A quién desaparecieron ahí? No sabemos todavía. Los rostros de las víctimas mortales del helicóptero que se precipitó a tierra en Santiago de Cuba. Las 2 víctimas que hasta ahora hemos podido identificar con fotos son Carlos Enríquez Frometa Rodríguez, Junier Céspedes Escalona, Dairon González Espinosa. También publicamos sentidas palabras de Lesnia Puente Frometa, familiar del joven fallecido, Carlos Enrique. Nada, esa es la información preliminar de lo que está saliendo ahora. Y hay todavía gente diciendo, no, la dictadura, como siempre, estaban ahí los principales dirigentes, se condolieron con la familia, fueron a hacer un acto político porque ellos se lo merecen. Ellos no sienten nada. Ellos no sienten por nadie. ¿Tú sabes lo que pasó ayer? Sabiendo de esta desgracia, ahí en Santiago de Cuba, sacaron a la conga. Ale, ve buscándome la conguita ahí, porque sí, como no les interesa nada, sacaron una conga para que la gente fiestara en Santiago de Cuba, habiendo ocurrido esta desgracia. Escucha. ¿Tú crees que a ellos les interese la pérdida de esa gente? Si es que fallecieron. Si es que realmente pasó lo que pasó o fue un accidente. Hay algo muy extraño. Yo a esa gente no les creo absolutamente nada. Vamos con los negocios del cangrejo. Sabemos de que la dictadura... Quítame el audio, Ale. Sí tiene audio. Sabemos que la dictadura siempre ha trabajado de esa manera. Por debajo del telón tienen sus testaferros, tienen sus prestanombres, le dan luz verde a sus mipimeros. Pero a la larga o a la corta, Roma paga a los traidores, pero siempre los desprecia. Déjame leerte la información que estaba saliendo directamente desde un grupo de Huawei, de Sunei. Ponme la información por allá para irte leyendo y para que vayas entendiendo lo que pasó en Santiago de Cuba. Era exclusiva de Yosmani Mayeta. Dice, fuerte presencia policial desde esta mañana. Ale, ¿me puedes poner la foto? Sí. Mientras que voy leyendo. Perfecto, ponme la foto para que la gente vea también la camioneta negra esa, que también se la decomisaron, le quitaron todo. Fuerte presencia policial desde esta mañana en Huawei Grande. Registro en todos los locales arrendados por los 3 hermanos Tavares. Presente la unidad de operaciones de La Habana, conocida como Cien y Ardabó, y también la jefatura de Matanza. Algunas calles permanecieron cerradas por varias horas. A esta hora se desconocen los motivos de tal operativo. Hay más preguntas que respuestas. Ponme otra información, Ale, y sígueme con la foto, ¿ok? Déjame seguir leyendo.
Dice, más imágenes de la calle 56, 15, 17, esta mañana. Bueno, son las mismas fotos que estamos viendo por ahí. Esta otra foto también la tienes puesta, dale. Dice, esto pica y se extiende de Comiso, calle 56, Hawái Grande, 8:30 de la noche. Empezó desde por la mañana, por la madrugada, y era por la noche todavía. Alguien, algún internauta comentó esta información. Dice esta persona que lo hizo con carácter oculto. No se sabe quién lo comentó. Dice, con respecto a lo acontecido hoy en el pueblo sobre los hermanos Tavares, he leído muchas opiniones de diferente índole. Algunos apoyando al dueño de dicho negocio, otros no tanto. Creo personalmente que si sus negocios se erigieron, esto es una claria, porque esas palabras no las dicen todo el mundo, se erigieron con una base de fondos ilegales que es casi, entre paréntesis, que es casi seguro, ya lo está dando por seguro, la actitud de las autoridades no podía ser más que capturarlos y procesarlos por criminales, independiente del sistema en el cual vivamos. Ahora bien, si era lo contrario y como algunos dicen que todo sucede porque al gobierno le molesta el progreso individual de cada cubano, entonces tenemos más de lo mismo. La historia se repite una y otra vez. Algunos recordamos los hechos acontecidos en Berlín. Ah, ese era el nombre que yo les estaba preguntando. Parece que es un local bastante conocido por allá por Hawái Grande, que también se lo quitaron al dueño. Creo rotundamente que, aunque se escuche un poco egoísta, nadie debe invertir tanto capital en un país con inestabilidad, bueno, no es tampoco una clara, parece, política y económica constante. Sabemos lo que puede suceder. A pesar de eso, algunos lo hacen bajo su propio riesgo. Lo siento personalmente por las personas que tenían sus nuevos trabajos y lo perdieron. Nada. Realmente no hay que ser un erudito, no hay que ir a estudiar para saber qué fue lo que sucedió. Ellos te dan la oportunidad, ellos te dan la luz verde, te dan la oportunidad de comprar, de importar, de exportar, de hacerte el supuesto empresario. No existe la libertad económica en Cuba. Ellos te dejan reparar el lugar y después que tú lo reparas, ellos van y te lo quitan. La gente de Hawái Grande ahora mismo no sabe en qué va a parar todo esto. Yo te lo adelanto. Todos esos lugares que lo decomisaron, ellos van a tomar el control y lo van a echar a andar. La mala pregunta, es decir, lo malo es que al final se va a echar a perder. Sí, no va a durar mucho. Todo lo que pase a mano de esos delincuentes del PCC, todo se va a echar a perder y todo va a terminar en absolutamente destrucción. Si usted es cubano, comparten esta información. Déjame un like, bien importante, y envíaselo a todo el mundo. Déjame un comentario si usted invertiría su dinero en Cuba. Déjame tu comentario, ¿qué tú crees que haya pasado por allí? Comparte el programa, déjame un like, los que sean de Matanza, compártenlo y envíenme más información. Su identidad se va a proteger si tú quieres que se cuide, ¿ok? Pero ahí están las consecuencias de invertir tu dinero en esa dictadura. Así son las cosas. Recuerdo que varios influencers, ¿te acuerdas? Para no decir los nombres. Yo creo que Cuba está cambiando. Sí, ya se puede invertir. Ya se puede importar un carro para Cuba. Sí, Cuba está cambiando. Vayan a hacer negocio a Cuba. ¡Falso! No lo hagan. Déjame adelantarte esto, Alex. Pónmelo por ahí. Hace una semana exactamente, en un club nocturno aquí en Miami, ocurrió una desgracia. Una balacera. Donde hubieron fallecidos y varios heridos. En este lugar yo me encontraba. Pude salvarme yo y mi familia. Afortunadamente, tuvimos esa suerte. Yo no he hablado sobre este asunto, pero el día de hoy, ahora mismo, te voy a hablar. No he tenido fuerzas realmente. Son imágenes bastante fuertes, pero a consideración de los que me han insistido, Alay, por favor, dime qué fue lo que pasó. Más o menos les voy a contar
cómo pudimos salvarnos. Antes de hablarte de eso, Ale, ponme el mejor seguro de salud, porque tu salud tiene que estar asegurada 100%. Y te lo recomiendo 100% con Black Horse Insurance. Siempre te lo he dicho, si tu seguro de salud no es lo que tú siempre has querido, tu salud la tienes que depositar en buenas manos. Black Horse Insurance es una gran familia que desde que tú llames, llama de mi parte. Oye, estoy llamando de parte de Papá Cicuano para que tú veas los beneficios y las posibilidades que te van a brindar. Te van a ayudar, te van a recomendar los mejores doctores. A la hora que tú llames, te van a atender. Ahí está sus redes sociales. Si usted es un recién llegado, no tienes cobertura médica, yo te recomiendo de que llames a Black Horse Insurance. Llámalo de mi parte. Ale, también. Seguimos. El mejor centro quirúrgico de cirugía estética, no solamente en Miami, en la Florida, sino en los Estados Unidos y del mundo. Modern Plastic Surgery. Te lo he estado recomendando todos estos días porque es la mejor opción. Si quieres hacerte una cirugía estética, un retoquito, levantarte por aquí, quitarte por acá, ponerte por aquí atrás, Modern Plastic Surgery. No es una clínica cualquiera, es un centro súper grande, inmenso, donde las celebridades, los famosos van y se hacen sus arreglitos. Si tú quieres ser moderno o moderna, llame ese número que está en pantalla, escanea, muy importante. Mira, si me estás viendo en vivo, escanea, pon pausa el video en el televisor, por ejemplo, si me estás viendo desde el televisor, y escanea, prende tu cámara, lo pegas al código QR, te va a llevar directico al Instagram de Modern Plastic Surgery y te vas a dar cuenta de que son los mejores. Si quieres hacerte algunos retoques faciales, también tienen muchos salones, una sala de espera, una sala de recuperación súper grande, no sé cuántos salones, el mejor centro. No son los timbirichis eso que al final terminan ustedes en el hospital. Modern Plastic Surgery, el mejor centro quirúrgico de cirugía estética ahora mismo en Miami. Estamos trabajando con los mejores, así que te lo recomiendo, ¿ok? Vamos allá, dale, por favor. Realmente les confieso, me cuesta mucho hablarte sobre lo que ocurrió hace ya más de una semana en un club nocturno aquí en Miami, donde yo y mi familia estuvimos sobreviviendo a esa desgracia. Mucha gente está enterada, por si no lo sabe, hace ya más de una semana en el Doral, ahí en esa plaza, ocurrió una desgracia donde hubieron dos fallecidos y varios heridos. Yo me encontraba en el lugar, yo lo he dicho muchas veces, de que yo soy joven, me gusta salir, compartir con mis amistades, pero yo jamás pensé de que eso pudiera ocurrir en un lugar del cual todavía sigo pensando lo mismo, del cual siempre he visitado ese lugar y esas instalaciones, porque siempre me ha parecido un lugar seguro y familiar. Al momento, cuando ya todo el mundo empieza a saber de que yo estaba ahí, yo no he compartido hasta el día de hoy ninguna imagen, porque realmente me cuesta trabajo volver a recordar cómo escapamos. También me llegan imágenes bastante fuertes en la mente. También entiendo de que hoy estoy vivo, gracias a Dios, mi familia está a salvo, pero ahora mismo hay familias que están llorando la pérdida de su gente. Hay gente que todavía está hospitalizada y es bien triste lo que pasó. Pero te cuento más o menos. Antes que nada, yo siempre he visitado este lugar porque eso es en el Doral. Ese lugar yo generalmente lo visito con mi familia. Voy con mi hija. Hay un parquecito allí. Hacen actividades. Hay un buen restaurante allí. Una onda como que cubana. Ese día planeamos. Mi hermano se embulló conmigo y dijimos, bueno, vamos a ir todos juntos, vamos a compartir todos juntos y no pasa nada. Ese día, antes de llegar al lugar, pasamos por casa de mi madrina, que siempre nos hace el favor de ayudarnos. Besos para ti, madrina. De ahí nos dirigimos hacia el lugar. Llegando ya al lugar, cuando entramos a la rotonda, porque eso es como una rotonda, tiene como una fuente en el medio
me topo que hay dos patrullas de policía. Y yo dije, bueno, hay dos patrullas por la noche acá. No, a lo mejor no pasa nada. Estamos bien protegidos. Automáticamente procedimos a entrar al parqueo. Entramos en el parqueo. Recuerdo de que me sentí, por así decirle, con dichoso, por así decirle. Ale, por favor, vamos a hacer algo. Mientras que yo voy contando, por favor, te voy a mostrar imágenes exclusivas. Hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, no las había mostrado. No he querido hablar con ningún medio de prensa porque, vuelvo y repito, fue algo que me afectó psicológicamente porque nuestras vidas prendieron de un hilo. Ale, por favor, ponme imágenes minutos antes de la desgracia. Son imágenes que yo tengo grabadas estando yo en el lugar. Otras imágenes que tenemos afuera. De hecho, posiblemente se vean afuera allí las víctimas minutos antes de que sucediera. Realmente fue un milagro. Yo me sentía, por así decirle, dichoso porque cuando entramos al parqueo, la última vez que había ido, habíamos parqueado en lo último del parqueo, que es como un cuarto piso. Y casualmente, ya entrando en el parqueo, en el segundo piso, un carro se estaba yendo y logramos parquear exactamente en el segundo piso. Nos montamos en el elevador, bajamos. En el momento que fuimos a entrar al lugar, no tengo quejas realmente. He escuchado por ahí como alguna gente dicen que cómo pudieron entrar un arma de fuego a ese lugar todavía. Yo no me lo creo que eso haya pasado en ese lugar, porque los seguridad que estaban trabajando realmente hicieron su trabajo. Me cacharon, me revisaron los bolsillos, mi cartera, nos pidieron el ID. Realmente no sé cómo sucedió. Entramos ahí, me estuve reuniendo con buenos amigos que siempre comparten las noches de la farándula aquí en Miami. Allí me atendieron súper bien, la gente conocida, pero llegó el momento donde veo que la gente empieza a correr. Yo no entendía lo que estaba pasando porque realmente yo no vi nada. No pasó donde yo estaba. Para que la gente tenga entendido de cómo está organizado este lugar. Este lugar está dividido en dos partes. Una parte que es adentro, que es como que climatizada. Están las puertas, tú entras. Y hay otra parte que es la que tú estás viendo ahora, que es la parte de afuera, que es como una terraza que da a la calle. Que ahí fue donde sucedió ese incidente. Un incidente que realmente es lo más estúpido que yo he escuchado en la vida. Porque lo que se estaban era peleando por un sofá, por un cojín. Una pareja que estaba ahí, otro que entró, que no sabemos si estaba bajo los efectos de algo, de alguna sustancia. Llegaron a esa pelea. Un seguridad, un joven que en estos momentos a mí me duele realmente cada vez que veo la foto de él. Un jovencito, creo que contaba con 23 años, una vida por delante. Un muchacho súper ejemplar, hijo de un padre cubano y una madre nicaragüense. Él estuvo tratando de interceder en esa pelea y le conllevó a que hoy no estuviera con vida, porque alguien sacó y lo impactó. Y ahí quedó él. Después la policía entró en escena y le dio de baja a esa persona. Les cuento que veo que la gente está saliendo, la gente está corriendo. Yo no entiendo lo que está pasando. ¿Eh? La policía estaba allí. Sí, la policía estaba en ese mismo lugar. ¿Ok? Entonces veo que la gente está saliendo. Alguien se me acerca y me dice: dejaron tirado a uno allá afuera. Automáticamente yo digo, bueno, porque yo pensaba que la pelea era dentro del club, no afuera. Que lo más ilógico es que si hay un incidente de tan envergadura afuera, porque aquello fue un tiroteo realmente, ¿ok? Entonces, lo de menos era salir del lugar, sino protegerte en el lugar o salir por otra salida. Pero no sabíamos lo que estaba pasando y en la algarabía, en la locura, empezamos a correr, empezamos a empujando. Entonces, cuando ya llegamos a la puerta ya de salida del lugar como tal, no podíamos salir. Yo no miré para la escena. Yo no he visto nada. Quiero dejarlo bien claro. Yo no vi nada porque yo me concentré en salvarle la vida a mi familia. Yo tenía a Paulita de la mano. De momento la empujan a ella en el forcejeo para poder salir y Paulita la incrustan contra la pared. Se raya la mano,
pero yo la saco del lugar y le digo, vamos corriendo. Entonces, como la puerta del lugar de esta terraza daba a una escalera, que es una escalera, ¿cómo se dice? La levadiza. Una escalera mecánica. La puerta del lugar, de la terraza, daba a una escalera mecánica. Automáticamente, ya yo me monto en la escalera mecánica, subimos la escalera mecánica y gracias a Dios, por cosas de la vida, el carro mío no estaba en el cuarto piso, sino en el segundo piso. Un amigo me dice, Alay, tranquilo, móntate en mi carro, móntense en mi carro. Estaba mi hermano, estaba Paulita, que yo te llevo hasta tu carro. Yo le digo, no me voy a ir en tu carro porque ya yo estoy viendo el mío. Nos mandamos a correr, nos montamos en el carro, a Paulita se le rompe, bueno, ella destruyó por completo los zapatos, que no tiene nada que ver, eso es lo de menos. Nos montamos en el carro. Ya cuando nos montamos en el carro, pensábamos que hasta ese momento estábamos seguros y que nos podíamos ir tranquilamente. Fíjate que no. Nos montamos en el carro, intentamos salir por la entrada principal que da a este lugar. Esa es la entrada aquí. Esta es la entrada de los carros del parqueo. ¿Qué pasa? Cuando vamos a salir, los carros no los dejan salir. Veo bastantes luces, bastantes patrullas y decidimos dar marcha atrás rápido. Doblamos rápido. De momento veo a unos parqueadores que parece que trabajaban allí porque estaban vestidos de negro y quitaron unos conos que había en otra salida, que salía a otra parte, a otra calle. Automáticamente salimos por esa salida corriendo rápido. Muchos carros estaban saliendo y cuando ya yo salgo del lugar como tal, que ya estoy fuera de lo que es la plaza, que es como una rotonda redonda rodeada de varios negocios, de varios edificios, es que entiendo la gravedad del asunto. Era bien de noche, 3:00 de la mañana, y me doy cuenta de que el cielo completo estaba alumbrado. Creo que había un helicóptero, no te lo puedo confirmar, pero sí sentía como ruido de helicóptero. Lo que sí te puedo confirmar es que por primera vez en mi vida había visto tantas patrullas y tantas ambulancias. Y cuando, bueno, yo pensé que aquello era como un desfile, porque yo jamás había visto tantos carros, tantos equipos, y al parecer eso pasa aquí cuando existe una alarma de esa gravedad. Van todos los comandos, estaban todos los comandos. Entonces logro salir de allí. Después llegamos a casa de mi madrina. Me levanto el otro día, te confieso que todavía no entendía lo que estaba pasando, con sangre fría. Yo decía, no, no sé lo que está pasando, realmente salí con vida, no pasa nada, no nos pasó nada. Cuando empiezo a ver las noticias, también empiezo a ver los mensajes que la gente me estaba enviando, porque yo no había subido ningún video, generalmente no. Bueno, estábamos grabando para después sacar el video. Y gente escribiéndome, cientos de gente escribiéndome, que por eso es que hoy, el día de hoy, les estoy respondiendo. Sí, les estoy contando lo que me pasó. Entonces, lo que he esperado bastantes días, porque me afectaba lo que estuve viendo allí, lo que estuve viviendo, y cómo de la noche a la mañana, de un minuto a un segundo, lo puedes perder todo. De hecho, el incidente no ocurrió dentro, pero sí estaba en el VIP de donde yo estaba. Yo estaba en el mismo ángulo de la puerta del lugar. Y si hubiera existido una bala perdida, cualquier cosa hubiera pasado. O si el problema de afuera hubiera entrado para adentro, eso hubiera sido una masacre. Y no sé si realmente yo estuviera hablando con ustedes el día de hoy. Esa es la verdad. Eso fue afuera y habían dos carros policías afuera. Habían varios policías afuera. Que le agradezco la seguridad y la rápida acción que tuvieron, porque eso pudo haber sido peor. Entonces, que relativamente es un lugar seguro y que revisa. Exactamente. Entonces, les digo, fíjate que estoy contando y todavía recordando eso me da, estoy bastante nervioso. Varios medios de información, de canales de televisión, amistades mías, amigos míos que son periodistas, me recomendaron hablar, me recomendaron
comentar sobre ese asunto. Yo les pido disculpas. No piensen de que fue una negativa mía por no hablar o por no dar la información de lo que yo había vivido, pero realmente, bueno, ya pasó una semana y ahora es que me decido hablar. Entonces no di entrevista, no subí video, no subí imágenes, porque cuando íbamos saliendo sentía la bulla, sentía los llantos de la gente, no vi nada porque no quise ver lo que estaba pasando a mi alrededor. Solamente me concentré en salvarme y fue tan rápido que no dio tiempo a nada. Realmente fue en lapsus de momento. Yo estaba escuchando de que algunos políticos estaban tratando de cerrar el lugar o de reducir el horario del lugar. Inclusive estaba escuchando por ahí que ya no estamos seguros en esta ciudad. Yo estaba en el lugar. Yo no creo que sea la forma o la manera de tratar de que estos incidentes no ocurran. Eso puede ocurrir en cualquier lugar. A pesar de lo que yo viví en ese lugar, yo pudiera ir una vez más a ese lugar porque lo he visitado muchas veces y es bien familiar. Creo que lo que tendrían que hacer es reforzar la seguridad en los lugares, poner, no sé, un puente de detectores de metales, aunque ellos tienen detectores, no sé, que ellos también tengan chalecos, porque la seguridad, el muchacho que perdió la vida, era seguridad, creo, en ese lugar. El muchacho que habían puesto en la puerta, creo que había sido primera vez que lo habían puesto a revisar. Yo no tengo ninguna queja con la actuación que sucedió en el lugar, porque fue efectiva, fue rápida, es algo que sucedió al momento. Siento lo ocurrido, pero no creo que la solución sea cerrar o disminuir el lugar. Porque imagínate, yo que vivo cerca de este lugar, ¿a qué lugar entonces uno tendría que ir? ¿Más lejos o a un lugar donde a lo mejor ya está marcado o tiene mala fama? Nada, familia, lo único que le quiero decir, primeramente, darle mis condolencias a esa familia que perdió ese joven muchacho trabajador. Creo que la niña tenía meses, Ale, creo, si mal no recuerdo. 14 meses, me partió el alma cuando vi eso, porque yo lo había visto cuando entré, obviamente, muchacho bastante grande. Y nada, son cosas que pasan en la vida, ojalá que no me vuelva a pasar ni pasar por esto. Yo le pido de favor de que si alguien está viendo esto, alguna autoridad, alguien que tenga que ver con el caso, les pido de favor de que no me contacten. No pienso hablar sobre esto, no quiero volver, me ha costado trabajo hablar sobre esto. Por favor, les pido de que no se me moleste, que no se me requiera para nada, porque no tengo las ganas, de verdad, no tengo las ganas, no tengo la fuerza, estoy bastante afectado. Les estoy proporcionando imágenes que hasta ahora no habían sido vistas, la pueden utilizar de acá, de mi canal de YouTube. Pueden usar las cámaras. Esta imagen que no se había visto fueron minutos antes de que ocurriera. Posiblemente puedan esclarecer con estas imágenes algo más. Y nada, el Doral para mí es una zona segura. No tengo nada en contra del Doral ni de la actuación que pasó allí. Solamente reforzar más la seguridad de los que trabajan en estos clubes, que me dicen de que ellos no tienen cómo defenderse. Solamente dar el pecho y ya. Se supone que si tú eres un seguridad de un lugar, tengas que tener por lo menos algo que te pueda defender o un chaleco. Ahí también revisan, ¿sí? Ahí revisan. A mí me revisaron. Eso ha pasado en los aeropuertos, ha pasado. Han burlado los sistemas de seguridad. Un arma se puede entrar realmente en cualquier parte. Hay sistemas que es para prever eso, pero nada. Gracias a Dios que siempre me protege y hoy estoy con vida. Nada, dale, quítamelo, por favor. Quítamelo, dale, por favor. Quítame eso, lo que quiero es que me quites eso. Ya, quítame eso. Ok. Fuerte, de verdad.
nada, la vida tiene que continuar. Grimás Joyería, la mejor joyería. Si quieres comprarte una buena cadena, grande, chiquitica, torcida, te recomiendo la mejor joyería. Grimal, tiene garantía y calidad. ¿Tienes algún video por ahí, Ale? ¿Qué más que ese, verdad? ¿Qué mejor que ese? Ese quedó buenísimo. El de todo, Grimal. Recuerda que Grimal es la única joyería que te da siempre las mejores posibilidades, los mejores precios, pero también la mejor garantía. Tienen envíos para todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Te recomiendo de que descargue la aplicación de Grimal. Está disponible para todos los dispositivos Android y Apple. Si compras en la tienda digital y vives fuera de la Florida, te descuentan el 7%. Compra con Grimal. Ale, también ponme por ahí, aparte de Grimal, el mejor spa de belleza. Esto es un regalito que le quiero dar para todas las mujeres que a veces no saben el lugar donde se pueden arreglar su imagen, su pelo, las uñas. Pink Work. Bueno, es Pink Work, ¿no es, Dale? Pink Work. El mejor spa de belleza. Cosmética, cuidado del cabello. Bueno, miren a Paulita. El otro día yo les había puesto, hace rato creo que les había puesto las fotos del peinado. Saludos para Albania, besos para ti, también para Raulín Paella, que ustedes son los mejores, forman parte ya de mi familia, y le estuve haciendo un corte de cabello a mi hija, que cuando vi la foto me sentí bien feliz. Esos ojos, cada vez que yo veo esos ojos, me rompo de verdad. Pero miren qué bonito le quedó el arreglo de cabello a Paulita. Creo que no había puesto la foto y se la recomiendo. Llama ese número. Ese número a cualquier hora. Bueno, ya Dani, ya tú sabes, ese es el número para que puedas coordinar una cita, para que te arregles tu cabello. Si te quieres hacer las uñas, la manicuri, tú sabes, de los pies, la mejor, ya Dani, ¿ok? Y para qué hablarte de la otra amiga mía que hace las extensiones, llama ese número. Si quieres ponerte las extensiones, llámala. Si quieres ponerte algunas trencitas, hacerte algunas trencitas bien bonitas, pintarte el pelo, llama al mejor spa. Pink World. Seguro más que seguro. Ale. No, Paula quedó ahí. No, Paula quedó. A la boda. ¿Eh? De espectacular, boda. De boda, ¿verdad? De boda quedó. Mira tú eso, que wey, pero qué cosa es eso. Aguántala que se va. No. De farándula, quedó de farándula. Le han dado un cambio a Paulita. Imagínate que Paulita llegó con él. Paulita llegó aquí con el pelo, imagínate. De Cuba, después la travesía. Y llegamos aquí, tú sabes. Y le han metido una chapistería. En Panamá no llega a ningún lado, imagínate. No, en Panamá no pudimos hacernos nada, de verdad. En Panamá, ponme los comentarios, dale por ahí. No, ese Panamá estuvo de verdad. Saludos para todos los panameños. Los llevo en el corazón. Gente buena, los panameños. Bueno, menos los comunistas, los izquierdosos y los chivatones, que los empresarios cubanos y la seguridad de Estado que está trabajando en Panamá. Familia, nada, les deseo un feliz fin de semana. Pásenla bien. Abracen a su familia. Perdonen con los que están peleados, porque a lo mejor, ni que Dios lo quiera, a lo mejor la vida no te da otra oportunidad para que lo hagas. Yo pasé por una amarga experiencia hace una semana atrás, y todos los días le agradezco a Dios porque me pueda despertar todos los días. Amanecí y dije, estoy aquí. Nada, familia, agradecerles a todos ustedes que son mi familia, que siempre me han ayudado, que siempre me han apoyado desde el principio. Nos vemos pronto. Si pasa algo, no, me conecto. Siete heridos no, y dos fallecidos. No fue peor de un milagro. Uh-huh. Siete heridos. Ojo con eso. Sí. No, los fallecidos eran los involucrados. Exactamente. Siete heridos. Sí, dale, ya no vuelvo a recordarme eso. Nada, les pido, cuando se acabe el programa, ahora mismo, cuando se acabe, déjame los comentarios abajo, déjame un comentario, YouTube, no censures el programa, yo estoy leyendo todos los comentarios, yo le agradezco a todos ustedes que lo están haciendo bien, que me están apoyando, déjame un comentario, libertad para Cuba, libertad para los presos políticos, para que YouTube detecte de lo que estamos hablando aquí y que ustedes están apoyando lo que estamos hablando aquí.
Déjame un like si me estás viendo también ahora. El que no me ha dado like, ¿cuántos likes me han dado hoy, chicos? Y mañana el video. A ver, 1000 likes. Hay más de 2200 personas ahora mismo conectadas. Ahorita éramos más de 3000. Solamente les pido de que me dejen un like, un simple like. Es el gran apoyo que les pido. Están saliendo las noticias aquí ahora. No sé qué está saliendo ahora por aquí abajo. ¿Qué dice? Drun habla algo de algo prohibido. No sé. Ah, mira, otra noticia que está saliendo ahora mismo en las redes también. Condenan a 15 años de prisión a el ex embajador de los Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, por espiar para el régimen cubano. Por 4 décadas. 15 añitos, yo creo. Aparte de la multa que tiene que pagar, yo creo que es bastante poco realmente. Para todo el daño que ha hecho. 15 años, creo que no. Bueno, ya no va a salir con vida con 15 años. Porque ¿qué edad tiene Rocha? 70 y pico. Posiblemente no, pero tanto daño que hizo. No tiene perdón. Déjame un like, muy importante. Nos vemos pronto, familia. Nos vemos. Electrónico, la luz se va. Online, paparazzi cubano en la calle pa' meterte por la cara la detrás. La farándula en mi zona se calentó. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Seguro más que seguro. La calle lo comenta, la calle lo pidió. La gente de mi barrio se calentó. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Seguro más que seguro. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Aquí se dice lo que la gente piensa. Lo que a los jóvenes les interesa. Donde primero viste la noticia. Y ese chisme, chisme que te envicia. La voz del pueblo que sigue libertad. Es el momento, vamos por ustedes un día, vamos allá. Si tú liberas una provincia, vamos allá. Si tú liberas un aeropuerto, vamos allá. El comunismo huele a muerto y ya se va. Oye, que tú estás en la calle y explota. Mi zona se calentó. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Seguro más que seguro. La voz del pueblo, Alain Paparazzi Cubano. La calle lo comenta, la calle lo pidió. Yeah, peso. Pa' que se fume la locura. En la unión está la fuerza y esto lo estamos haciendo. Y todo lo que sea chisme, noticia, yeah. Comedia. Tienes que encender los datos. Con la wifi a las 3:30. Y pa' que estés atento y no te quedes atrás. Lo que pasa en la farándula, número uno en la noticia. Y no te voy a decir más nada. Farándula cubana. Espérate, todo lo que pasa en La Habana. Un paparazzi te ve. La farándula cubana. Tengo la última, última. Tengo la última noticia. Tengo la última, última. Aquí donde te gusta la premisa. Tengo la última, última. Échame mi amigo de La Habana. El año paparazzi. Con la farándula cubana. Niña, te digo la verdad. Yo te soy sincero y no te miento. No creo talento ni en la fama. Tener noticias, en eso de los chismes míos fueron los primeros. Porque verdaderamente míos te dieron primicia. Son las farándulas y los reparteros. En Cali, con el Epo para si la cosa se pone buena. Yo voy a este canal y con esta la antena. Viene todo el mundo informado en los 40.
que por Chile, por Guyana, la paparazzi te ve en la farándula cubana. Alain, dile que fuego, al de Rafa, dile que fuego, paparazzi, dile que fuego. Y con esta la pegamos de nuevo. Por eso, ahí no se cambia, no lo cambió. Que por Chile, por Guyana, con el paparazzi te ve y la farándula cubana. La música del peso que está loco, está loco.